Hello, people. Hello, teacher. And Hello, happy teacher. Friday. Hello, teacher. Evening. Hello, hello. Give me a moment, please. Okay. Que va manejando, tenga cuidado. Thank you. Yes. Your Hello. son. My little son is better now. Gracias a Ay. Dios, he is better. Thank you, God. If he was 3 days in hospital, Acaba de entrar. but it's really better now. In Thank you. hospital? 3 days in hospital. Yeah, he was my little Oh. was 3 days in the hospital. But No. right now, I am going to gracias. Bueno. Saludos. What about you? Fine. You The vaccine problem with vaccine. really? Why? Yes. Did you get your vaccine today? Eso no sé cómo se dice. No. 26 July 2026. Ah, okay. And today, no sé, hinchado, ¿cómo se dice no, en inglés? Swollen. Swollen. Swollen my arm. Oh. Yes. Take care. Rest up. Okay, people, good evening one more time. Today is the last day. Okay, we finish beginner four tonight. I hope you have finished all the exercises. Espero que hayan hecho todos los ejercicios. Okay. El examen final también. Okay. ¿Verdad? Hay uno que solo les da risa. Ay, ay, ay. Jonathan. Ya estuvo. Vaya, esa cosa vaya. Que está ahí. Ya estuvo todo. Eso es lo que tiene adentro. Okay. Es una cosa harinosa. No. Zaira. Para que no lo abras. No lo abra. Puede no, ser no veneno. Lo vamos a abrir, Zaira. Puede ser veneno, no lo abra. My God. Estoy peleando por un copinol. ¿Que el teacher qué teacher. Dice? No. Un copinol. Un copinol me regalaron, pero estamos peleando con mi hija. Que no se abra. ¿Qué es eso? Ah, okay, ahí. Préstamelo. No, el carbonero. Ah. El carbonero sí, pero nunca he visto qué es eso. Nunca he visto el copinol. Ah. Esto. Enséñale el copinol. Ah, ¿qué es eso? Es algo como madera, pero tiene una algo por dentro. Y entonces yo no quiero que se abra. Es la vaina de las semillas. Ajá. El copinol. Pero que ¿qué se hace personas, con eso? Muchas personas se lo comen. La verdad, eso sí no sabía. Ajá. Sí, se lo comen, pero no es tan agradable que se diga. Se come, entonces... Lilian. Lilian se lo come, dice. Sí, a mí me sí gusta. Yo sé que se lo come. ¿Cómo? Pero así, yo lo... así crudo. Sí, se abre. Se come, sí, no, así. It's delicious. It's delicious. It's delicious? No, I have never tried copinol. Es que encontré una imagen en redes sociales y se la estaba enseñando y le digo, es para que no se abra, solo que lo vea. What is that? Perdón. Copinol. Excuse me. Copinol. Copinol, yeah.
Remember el carbonero y de Chaperno y de Copinol. Singer. Yes, of course. Of course. Dije. Yes. Soy la prueba de que no mando Copinol, porque yo sí me los pongo. Okay, good. Good to know. Okay, people, let's get started tonight with the first attendance. Please turn on your cameras. Too many cameras off. Cameras on, please. Yeah, okay. Brian, Catherine. Catherine, are you in two devices? Three. I have three Catherines right now. Hi, teacher. I have problems with my computer and cell phone. But I have three Catherines. Okay. Choose one. Okay. Okay. Ana Lilian Reyes, the Copinol eater. Teacher. Okay, Brian Javier Carmona. Dinora Alejandra Alfaro. Present, teacher. Dinora. Dinora. Present, teacher. Yes, hello. No, I was going to say that you and Galileo are leaving your work right now. Because I see you are on the street. Present. Frida, Janine. Present, teacher. Mejia, are you sick, Frida? Yeah, very, very sick. Oh my goodness. I have the flu and fever. But I don't think it's COVID because I did a PCR test. Okay. Is negative? It's negative for the moment. Okay. Okay. When you lose your smell, COVID. Or not. I still haven't recovered 100%. Todavía no he recuperado el 100% del smell. ¿Verdad? Quizá un 50, 60, pero todavía no. Lo bueno es que malos olores casi no siento. Lo bueno es la mayoría. Sí, es que... El teacher. Gabriela, Irene, no. No está. Guillermo Antonio García, no. Javier Aldair Escobar. Your teacher. Hello, Javier. Welcome. Jose Arnoldo Mazariego. Present, teacher. So, welcome. Jose Galileo Barrera. Present. Over there on the street. Jose Jonathan Vigil. Present. Thank you. Jose Rodrigo Hernandez. Present, teacher. Welcome. Catherine Marcela Castaneda. Present, teacher. Okay, welcome. Laura Carolina Vigil. Present, teacher. Welcome. María Concepción Cerón. Mary is not here. No, yeah, she's there. But he's not responding. Mary. Teacher. Turn on your camera to believe you. Maria Ivania Palma. Present, teacher. And so thank you for attending, even you are at work. Mauricio Antonio Rivera. Present, teacher. Hey, welcome back, Mauricio. What happened? There's a problem with the network. Oh.
It's a problem. Okay. Mayra Veralice Moreno. Present, teacher. Excellent. 3 days in a row. No, 5, 4 days. Ah. Okay. Zaira Marlene Larin. Present. Fighting with the Copinol. Wendy Maribel Zabaleta. Present, teacher. Hello. Jacqueline Gloribel Rivas. Jacqueline. Not yet, Jacqueline. Elías Ael. No. Karen Vanessa Morataya. Present. Don't hear you. Present. Welcome. Mauricio Antonio Orellana. Present. Okay, welcome Mauricio. And Rocio Lourdes Pimentel. Not here yet. Okay, very good. Well, we are about to continue with last night's presentations. We didn't finish with the two last groups. Mary, Mary Ivania. I'm sorry. Okay. Van a ver pasar a alguien por detrás, pero ni modo. Tienen que entrar. ¿Qué más iba a estar haciendo acá? Buscando. Buscando. No, ya me acordé. No lo envié aquí. ¿Dónde lo envié? Para acordarme quiénes eran. Aquí está. Okay, group number 5. There's a problem with Rocio because she had a problem. She's in the hospital with her mom. Okay. But Jonathan and Laura can do it. La risa es de... Thank you, teacher. Okay, so Jonathan and Laura, please prepare your presentation, share your screen, and tell us about what was your topic. Laura, can you see? Okay. Yes, yes. Okay, your topic is why purchase orders are important for your business. Hello, good evening. Good evening, Jonathan. We are the group 5. Our topic is why purchase orders are important for your business. Okay. There are many organizations that don't use purchase order because they feel like the paperwork is just a roadblock or unnecessary step in the process because they have a steady working relationship with vendors. When small businesses are still in the startup process, business owners tend to have a fairly organic purchasing process that's simple and straightforward. Okay. But as the company grows and more hands are involved from start to finish, the process changes as the relationship with vendor grow and evolve with time. At a certain point in company growth, purchasing demands become more complex, urgent, or specific, meaning communication can become difficult and leave plenty of room for error if purchase orders are no use.
or lack a certain level of detail? If a buyer received the order without a PO number for reference, it can be a hassle to figure out where the request went awry. Another point is likely that both an invoice and payment was sent, adding more complexity to legal situation between two parties. Then why is the important purchase order? Because the purchase order serves as legally binding document offering legal protection, providing clear instruction to the vendor and the audit train that's available for reference when the thing go wrong. Okay, thank you for attention. Okay, just one thing. Can you go to the first slide, please? Okay. A la primera. Okay. Okay. Be careful because English curse. Group five. That word curse. Can you please look in the dictionary what is the meaning of curse? Yeah. What is that, Jonathan? Curse. No, but what is curse? I don't know. You don't know? No, but it's not what you're thinking. It's not when you have stomach problems. No. No. Please, everybody, look in the dictionary. What is curse? Curse. Okay, curse. Come on, I can't believe that English is a curse for you. Oh, I don't know. I hope English is not a curse for you. I don't know that it means. Yeah, be careful. When you are not sure about one word, better look in the dictionary. But okay. Thank you very much, but very good. Okay. Nice presentation. Okay. And finally, group number six, which are Brian. Brian ahí, Mauricio, Orellana, Wendy, and Brian. Presentation. No la logra ver. Estoy presentando. Yes. Okay. Que si no veo, no la veo completa. En la. Si le damos presentación. Ajá. Ahí arriba, exacto, donde está como una pantallita. Está retroceder, luego está una flechita y luego sí una pantallita. Ahí tiene que darle. Ahí. No, arriba. Bueno, voy a tratar de regrese, la iba a tratar así. Abajo, ahí donde está el porcentaje de darle zoom, darle aumento a la, abajo. Donde están las flechitas a su mano izquierda, va a estar el disquito, luego está una flechita como que si es regresar, ahí, esa. Ah, que ah también. Okay. Otra forma. Aprendí, bueno, miren, ese nunca lo estamos. Había visto, ese arriba. Bueno, the group number six. The item is why you need to automate the purchase order process. If your business is currently using a paper-based system,
chase you creating too many documents. Many companies will process up to 7 documents over the course of the purchasing cycle, including requisitions, purchase orders, quarters order, acknowledgments, goods received not, paying slips, and invoices. That's a lot to keep track of. And when you consider you have to keep track of all this for every single purchase, writing on paper becomes a bit overwhelming. Better purchase order management is needed. Okay. Brian no está, creo. Entonces, no está. Yo voy a leer esta parte. Okay. Sí está. Sí está. Ahora ya. Dele clic para la segunda. Ahí está. Good record keeping is essential for purchasing and procurement. But paper based record can easily be lost, damaged, or destroyed. It's more difficult to find duplicate requests and purchases, invoices, and missing transactions, which costs your company both time and money. Paper-based system also required using an efficient filing system that's regularly updated. This filing system will take up considerable space in an office, only growing over time, and take up man hours to maintain and keep running smoothly. Automating your purchase order process with a purchase order software such as Planergy digitizes the entire procurement process by using electronic purchase orders and other documents. All the important documents are tracked in a centralized system with an audit trail to tell you what takes what actions on the document. Plus, you can upload other documents to vendors and purchase orders, such as prior contracts, additional terms, and payment schedules to keep track of your vendor information and other details with AC. With purchase order automation, everything stored in a single system. The accounts payable department benefits as well, since it becomes easier for them to convert orders into invoice for payment for easier payments processing. Thank you. Okay, very good. Thank you. Thank you. Where's my camera? Okay. This. Okay, perfect. Give me a moment. No, this is image. Okay. Very good. Did everyone send the presentations to WhatsApp? That would be nice. Okay, people, tonight
we are going to we didn't finish last night with the grammar topic. Okay, let me share the screen. Last night, last lesson grammar topic is something not too complex. It's what we call time clauses. Time clauses, okay? If you remember, clauses are phrases that don't have meaning by themselves. Son frases que no tienen significado por sí solas. Por eso se llaman clauses. Okay. We have some clauses that we can use to express time. And here we have some examples. Okay. Look. Before you start writing the purchase order, you have to check every product. Every product. Oops. Ahí se oye un eco de mi voz. After, me recordó una vieja canción. After they pay, we can start placing the packages on the truck. After they pay. We are authorized to check items until we check the purchase order. As soon as we register the order in our system, you can take it home. Okay, entonces son frases que nos indican el tiempo en que se hace o se puede hacer o dejar de hacer alguna actividad. Veamos acá estos ejercicios que nos pusieron acá. ¿Cuál creen ustedes? What do you think is the correct time clause for this sentence? Before I get to job, I have to take a shower. Or as soon as I get to job, I have to take a shower. Before, right? Okay. Before, let me circle before. Before I get to job, I have to take a shower. Yeah. Okay. Now, number two. Do you know the meaning of as soon as? Tan pronto como. Tan pronto como, ¿verdad? Muy bien. Once you pay for the material, you can start using it. Or until you pay for the material, you can start using it. Once you pay for the material, you can start using it. Okay. What is the meaning of once? Una vez. Una vez. Until. Right, it's an until. ¿Verdad? Until. Veamos. Hasta que usted pague por el material, usted puede empezar a usarlo. Una vez usted pague por el material, usted puede empezar a usarlo. ¿Y tú? Para mí las dos suenan bien. ¿Verdad? Yes. Las dos suenan bien, tienen sentido. Pero creo que en los ejercicios solo una,
tenemos que seleccionar. Pues sí, debería de, ¿verdad? Pero les confieso, estos libros no son muy fieles. No, estos materiales no son muy fieles, entonces. O está condicionado el wrong, la vez, en qué tipo de tiempo o qué situación se puede utilizar. No. No. Puede empezar la oración con wrong entonces. Sí, para mí tiene sentido. Okay. Once you pay for the material, you can start using it. Una vez usted pague por el material, usted puede empezar a usarlo. Okay. Gracias, teacher. Ah, o hasta que usted pague por el material, usted puede empezar a usarlo. Para mí las dos pegan. ¿Verdad? Lo importante es que entendamos el sentido de cada frase. No, no hay que pueden usarse. A ver. Yo me voy más por la segunda. Ah, ya pues. Dele. Give the change. Es decir, no me digan, pero ¿cuál es la correcta? Para mí las dos son correctas. Las dos tienen sentido. Ok. Give the change after you know how much the total is. Give the change before you know how much the total is. Aquí sí, solo una pega. ¿Cuál? After. After, definitely. ¿A qué se refiere aquí cuando dice change? El cambio, el vuelto, ¿verdad? Sí. Muy bien. No se puede saber hasta saber cuál es el total, ¿verdad? El níquel, como diría mi abuelo. El níquel, el sencillo. Las chimbimbas. Ok, bueno. Let's go back to English, not to old Spanish, old Salvadorian Spanish. Now what, Iván? What? Ah, entonces sería los reales. Okay, number four. All the workers can go until they finish their work or before they finish their work. Before. Ah. Until, teacher. Until. Excuse me. Until. Sí. Can go. Can go. Todos los trabajadores se pueden ir hasta que terminen. In my work. Wow. Experience. Before. No, teacher, pero en el portal es before. Solo before. En el portal. Sí, en el. En la plataforma. Ajá. En la plataforma. Before la oferta. Y está esta misma oración. Sí. Esas cuatro. Bueno. Ah, pues es un patrón excelente. Que lo deja ir antes de que termine su trabajo. Después, no di. Before es después. Antes. Before es antes. I am a good boss. Ah, yeah. I don't know if you have a boss like that. I have never had a boss like that. Yes. Yeah. Yes. Let me go before finishing my job. Los viernes dejo ir a una super temprano porque va hasta San Vicente. Entonces. Ah. Dice okay. Que después van a ponerse al día con el trabajo. Ah, okay. So can I apply for a job there? Okay, yeah, but it's usually they don't let you go until you finish your work. Okay, but if you think that there are some conditions that when before can apply also, o sea, no es que no lo podamos usar, porque sí puede ser, ¿no? Imagínense una emergencia, ¿no? Un terremoto, un temblor, claro, van
van a dejar ir desde que termine, ¿verdad? Entonces, si sí, sí aplicaría el before. Me explico, o sea, no podemos aquí ser tajantes y decir no, solo no se puede usar. Depende de las circunstancias. Ok. Lo más común es until, ¿verdad? Que no te dejan ir hasta que termines tu trabajo. Ok, so let me show you other examples and other time clauses. Okay, time clauses. Let me check, where do I have that? Ah, oh, here, PowerPoint. Let me go back. Okay, these are other time clauses and some examples, okay? Let's cross the bridge when we come to it. So, let's cross the bridge when we come to it. When, here it is. While, we'll keep on driving while there's still daylight. As soon as the baby can cry, as soon as he is born. After I had finished my homework, I went to bed. Before, don't count your chickens before they are hatched. Until, we played cards to kill time until the bus came. Whenever, always lock your car whenever you leave it. Once, making an omelette is easy once you've got the knack. As, Dad looked sad and worried as he read the letter. Since, Susan has changed a lot since I lost soccer. By the time she was 8, she could read Greek and Latin. Till, he'll keep the book for me till I come back. Every time I ask him about it, I get a different answer. Okay, so I think you know the meaning of when. What is the meaning of while here? Any idea? Mientras. Mientras, ¿verdad? Mientras. As soon as, ya lo dijimos, ya lo dijeron. After, before. Yo noto que muchas veces los alumnos confunden estas, ¿verdad? After and before. Remember that. After, después, before, antes. No confunde. Okay? Mi teacher. Okay. Hablo profundo. Bueno, Pachito estaba, como dicen por ahí. Sí, no, hubieron notado en varios cursos, ¿no? ¿Qué sucede? Entonces, lo refuerzo aquí, ¿no? After, recuerden, afternoon. Después del mediodía. After. ¿Verdad? Y before, pues antes, ¿no? Lo contrario. Until, ¿qué es until? ¿Hasta qué? Hasta, ¿verdad? ¿Hasta qué? Igual acá, el till, también, ¿verdad? Hasta qué. Whenever, casi nunca. No. Cuando sea. Yeah. ¿Verdad? Acá, por ejemplo, lo traduciríamos. Always lock your car.
pudiéramos decir cada vez, ¿verdad? Cada vez que. O sea, ese whenever significa cuando, pero no como cuando de pregunta, ¿verdad? Sino que cada vez que suceda algo. Always lock your car. Siempre echarle llave a tu carro cada vez que lo dejes, ¿verdad? Whenever you leave it. Ok. No, es como que yo te diga, whenever you go to the beach, be careful. Cada vez que vayas a la playa, o cuanta vez tú vayas a la playa, siempre que vayas a la playa, pudieras decir también, ten cuidado. Eso es el whenever. Cuando tú vayas a la playa, también. Cuando sea o cuando quiera, teacher. Algo así. Usarlo como... Cuando quiera tendría que decir whenever you want. Ah, ok. ¿Verdad? Cada vez. Cuando se refiere como en el... Cuando en el contexto está hablando como de tiempo. Claro, claro, claro. Ah, ok, ok. Once, ya lo mencionamos, ¿qué era? Una vez. Una vez, ¿verdad? As, that looks sad and worried as he read the letter. ¿Cuándo o cómo? Cuando. Como comparativo. Como aquí estamos, no, como aquí estamos hablando de tiempo. No sería cuándo. ¿Cuándo, verdad? ¿Cuándo, entonces? ¿Cuándo, mientras? Oh. ¿Verdad? As he read the letter. Teacher. Hola. Pero es causante de, es una condicional, ¿verdad? Porque a veces puede ser como. Sí, claro. Solo que, como repito, pero aquí causa... estamos hablándolo como, estamos hablando de time clauses. Causa de tiempo es cuándo. Cuando, mientras, o sea, en el momento que es eso, a eso se refiere, ¿no? Papá se veía triste y preocupado mientras leía la carta, o cuando leía la carta. Until, ¿qué dijo, perdón? Until. Hasta. 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 Okay. Hasta de... De tiempo, ¿verdad? No de bandera. Desde aquí. El asta de la bandera, no. Ok. Since. Desde. Desde. Desde, ¿verdad? Desde. Hablando de tiempo. No vengo desde San Salvador. No, 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 no. Ahí no es el since. ¿Verdad? Time. Time. By the time she was 8, she could read Greek and Latin. ¿Cómo traduciríamos ese by the time? Por el tiempo, a través del tiempo. Literalmente lo estás traduciendo, palabra por palabra. Mientras. No. No es mientras. Si nos vamos literalmente otra vez, no. Vean la oración. By the time she was 8, she could read Greek and Latin. Ella podía leer griego y latín. Para el momento. Para el momento qué? Para cuando ella. Para cuando ella tenía 8. Cuando ella. Sí, literalmente sería un para cuándo, ¿no? Pero cuando ella tenía... Usualmente diríamos un ella... cuándo. ¿Cuándo? ¿Verdad? Cuando ella tenía 8. O para cuando ella tenía 8. ¿Verdad? Pero significa que en ese... Para allá cuando ella tenía esa edad. Como cuando
si yo le dijera, by the time you came home, I had finished my homework. Para cuando viniste a la casa, yo ya había terminado mi tarea. ¿Verdad? O cuando viniste a la casa, cuando llegaste a la casa, yo ya había terminado. Ah, no. Entonces es un cuando, pero con otro sentido también, ¿verdad? O sea, ya cuando algo había sido hecho, o cuando algo se había cumplido, lo otro sucedió, algo así. Es la idea, ¿no? By the time. Cuando algo sucedió, ya lo otro estaba hecho. Ok, le dije que till era lo mismo que. Until. Until, ¿verdad? Till and until. And every time. Cada vez. Cada vez. ¿Verdad? Cada vez, siempre. Every time I ask him about it, I get a different answer. Cada vez que le pregunto acerca de eso, tengo una respuesta diferente. También lo podríamos interpretar como siempre que le pregunto eso, obtengo una respuesta diferente. Every time. Okay, how many do we have? Teacher, whenever, not clear. Whenever, cada vez que. Cada vez que. ¿Sí? Okay. Thank you. Whenever. ¿Verdad? O por ejemplo, si usted me dice, hey, let's go for coffee. Yo le digo, whenever you want. También es un solo, no sería un cada vez que, sino sería un cuando usted quiera. ¿Verdad? Un whenever. Es que se oye mucho, pero como que se oye mal utilizado. Whenever. También, cuando quiera. Whenever you want. Okay. Okay, vamos a ver. How many are we right now? Here. 23. Okay, let's do something. Create groups. Okay, pay attention to your number, please. Ivania, Mayra, and Jacqueline, group number one. Frida and Karen, group number two. Y de una vez que sales voy a ir dando esto. Okay. Vaya. Group number one. Ivania, Mayra, and Jacqueline. Háganme una oración con when y una oración con while. Frida and Karen. As soon as. Laura and Concepción, after. Brian and Arnoldo, before. Guillermo and Wendy, until. Dinora and Mauricio, whenever. Galileo and Catherine, once.
Ana Lilian and Jonathan. As. Mauricio and Zaira. Since. Javier and Rodrigo. By the time. Okay. ¿Están claros? Solo una oración van a hacer con esa palabra que les di. Solo al grupo 1 le di 2 porque, bueno, está muy fácil. De ahí una oración. Y luego la van a compartir con los demás. Para tener otro ejemplo. Recuerden que estas palabras, algunas pueden, como les decía, tener otro sentido que no tiene nada que ver con tiempo. ¿Verdad? Sino con, como el desde, ¿verdad? De lugar, pero aquí estamos usándolo para tiempo. Oraciones donde tenga sentido de tiempo. ¿Ok? I'll give you 5 minutes to write one sentence using these words. ¿Ok? Y no es when como pregunta. ¿Verdad? Por ejemplo, vale. ¿Están claros las palabras que le toca a cada uno? Yes, teacher. Okay. Go to your groups. Yes, sir. Thank you. Catherine y Rodrigo. Bueno, Catherine no tiene grupo. Rodrigo, go to your group. Javier te está esperando. Rodrigo, Javier is waiting for you.
Okay, welcome back. Okay, I'm going to take the second attendance, and after that we are going to check your, you are going to share your sentences. Bueno, en algún momento va a entrar alguien de la oficina para que hagamos juntos la encuesta. Ana Lilian Reyes. Present, teacher. You. Brian Javier Carmona. Present. Dinora Alejandra Alfaro. Present, teacher. Good. Frida Yanin Mejía. Present, teacher. Good. Guillermo Antonio García. Present, teacher. Good. Javier Aldair Escobar. Present, teacher. Okay. José Arnoldo Mazariego. Present, teacher. Excellent. José Galileo Barrera. Present. Okay. José Jonathan Vigil. Present. José Rodrigo Hernández. Present, teacher. Catherine Marcela Castaneda. Present, teacher. Laura Carolina Vigil. Present, teacher. María Concepción Cerón. Present, teacher. María Ivania Palma. Present, teacher. Mauricio Antonio Rivera. Present, teacher. I'm here. Mayra Veralice Moreno. Present, teacher. Zaira Marlene Larín. Present, teacher. Wendy Maribel Zabaleta. Present, teacher. Jacqueline Gloribel Rivas. Present. Karen Vanessa Moratalla. Karen Vanessa. Ahí está, en mudito. Mauricio Antonio Orellana. Present. Rocío Lourdes Pimentel. Okay, she's in the hospital. Okay, people, let's see your sentences, please. Okay, group number one. Vamos a ver quiénes son. Vaya, Ivania, Mayra, and Jacqueline. Vaya, le voy a pedir a Mayra que escriba la oración en el chat y a Jacqueline que nos la lea. Va. Adelante, Jacqueline. Mayra, escribe rápido. Ok, entonces paramos porque vamos a iniciar con la encuesta. Ya entró Flor. Bienvenida, Flor. Vamos con la encuesta. Entonces, y seguimos luego con esto. Vamos a ver rápidamente las instrucciones para recordar y vamos a ir haciendo juntos todos estos pasos. Vamos a compartir pantalla. No se ve, Flor. ¿Y qué quiere verla? Ah, no va a compartir la pantalla. No, yo. Dice Jonathan. Siento desilusionarte, Jonathan. Me seguirás viendo a mí. Bien, un video rapidito de los pasos a seguir para la encuesta. ¿Están viendo la pantalla de YouTube? Yes. 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 Quiero ver si estoy. Déjenme asegurarme que estoy compartiendo sonido ahorita. Ah, pero si solo música tienen, la verdad que bueno. Hagamos la musiquita que le han puesto.
Va. Ahí está, ¿no? Recibieron un correo, la encuesta de satisfacción, ¿verdad? O un correo, un WhatsApp, todos tienen el enlace para tomar la encuesta. Ok, ahí vamos a entrar al enlace para tomar la encuesta. Entonces se les abre el formulario de Google que dice encuesta de satisfacción inglés. ¿Verdad? Los que tienen el enlace, por favor, ábranlo y entren ahí. No hagan nada, solo entren ahí. A ver. Así. ¿Ya están todos ahí en el formulario de la encuesta? Yes. Yes. Perfecto. Este les tiene que aparecer, ¿verdad? Veamos todo el video para luego seguir los pasos. En el correo vamos a estar buscando la información que te solicita la encuesta de satisfacción. También ahí les acabo de compartir al grupo de WhatsApp toda esa información, ¿verdad? Los lineamientos. Por eso dice, este proceso se llenará en conjunto con el facilitador durante la última sesión. Estamos machacando esto toda la semana. INSAFORP solo aceptará una vez este proceso. Así es que hay que tener cuidado para ingresar la información. No, ay, teacher, me equivoqué y se me olvidó tal cosa. ¿La puedo volver a hacer? No. No. Es que con cuidado. Al terminar de llenar la encuesta, enviar captura de pantalla que comprueba el envío de la encuesta con su nombre completo al chat de WhatsApp del grupo. Cuando ya la hayamos terminado, van a tomar la captura de pantalla y me la van a enviar con su nombre, ¿verdad? Al grupo de WhatsApp. La de pantalla con su nombre completo. Y ahí dice ver las indicaciones en el video. Bueno, lo que les quería mostrar es que aquí tenemos los datos del curso también. Se les envió al correo, se les envió al WhatsApp y también ahí les acabo de compartir en el grupo los datos que se nos solicita en el formulario. Orden de inicio, nombre del proveedor, nombre del curso, fecha en que inició, fecha en que finalizó. Son los datos que hay que poner en la encuesta. Sigamos viendo el video. Si gustan, se ponen en silencio todos sus micrófonos, porfa. Hay un perro por ahí que me está haciendo competencia. Ok. Ahí están los datos, entonces. ¿Verdad? Los números de orden de inicio. No, que se van a ir colocando ahí. Ahorita solo estamos observando las instrucciones. Ya lo vamos a hacer. Take it easy. Su nombre completo también. Pero yo no puedo mi nombre. No, pero mejor lo copiamos y pegamos. Para evitar un error de dedo. ¿Verdad? El correo. Eso sí, ya lo tienen directamente en su correo. Datos personales de ustedes no tengo ahí en el WhatsApp. Ahí lo buscan de su correo. El celular, para que no vayan a poner otro celular, copiar y pegar. Todos esos datos personales, copiar y pegar. Ahí seleccionarán el departamento. Che. Hola, teacher. Dime, Mauricio. Fíjese que yo he tenido problemas con el celular, porque los dos números que le di a INSAFORP se me extraviaron. Entonces tengo este nuevo, no sé si habría problema que lo ponga. Sí, va a haber problema porque está registrado con el que te dieron. Entonces, toma el del correo.
Ah, okay. Ya después para la próxima inscripción cambias. Ok. ¿Verdad? Pero para esta encuesta vas a poner el que te aparece ahí. Va. Ok. Ok, gracias, teacher. Bueno. El municipio de residencia. La empresa donde trabaja también, mejor copiarlo del correo. Porque a veces nos podemos bien el nombre comercial, pero no el nombre legal. Y el que se requiere aquí es el nombre legal. ¿Verdad? Así como está registrada en INSAFORP la empresa. El proveedor, igual hay que copiarlo del correo. O no, ahí se busca. Ahí se busca, ¿verdad? Entre las opciones. El nombre del curso, nos vamos al correo. Así es que lo que pueden hacer ya es abrir el correo donde se les mandó los todo esto, ¿verdad? Ya ténganlo abierto ahí en otra pestaña para estar copiando y pegando todos estos datos. El nombre del curso, ¿verdad? Que es tal como aparece ahí en el correo. Ya de ahí, lo que ustedes consideren poner en la evaluación. Luego se les pide la fecha en que inició el curso. Ahí se les está en el correo. Poner la fecha tal como está en el correo. La fecha de finalización también está en el correo. Acá esta pregunta, déjenme aclarar algo, porque se ha dado, parece, en encuestas anteriores. ¿Cuál es su nivel de satisfacción después de completar el curso? Tiene que ver con qué tan satisfecho está usted con el servicio que Inglés Corporativo y su docente les proporcionó. Porque algunos ponen insatisfecho. Bueno, si usted está insatisfecho con el servicio que se le brindó, está bien. Pero algunos otros nos han expresado que, ay, yo entendí mal, creí que si yo estaba satisfecho con lo que, con mi rendimiento, ¿verdad? Entonces, no, yo sé que yo no estoy satisfecho porque yo falté muchas clases, ¿verdad? Entonces, no estoy satisfecho conmigo. No es esa la pregunta. La pregunta no es si usted está satisfecho consigo mismo por su asistencia, por lo que le dedicó tiempo, ¿verdad? No. La pregunta es si está satisfecho con el servicio que se le prestó, ¿no? Aclarando eso, ¿verdad? Y luego mencione que otros cursos son de su interés y comentarios. Ahí en los comentarios es donde muchos han puesto eso, ¿verdad? Pero afecta porque tal vez están satisfechos con la academia, pero no con ellos mismos, ¿no? Y eso afecta la valoración que se le da a la academia. Entonces hay que pensar en qué se está satisfecho. Y por último, se somete, se envía. Y esta pantalla que les aparece es a la que le van a dar captura de pantalla, ¿verdad? Y la envían, la captura de pantalla, al grupo de WhatsApp con su nombre completo. Eso, así es como lo vamos a hacer. Bueno, ya vimos, ahora vamos a hacerlo juntos. No se adelanten, yo sé que hay unos, ¿verdad? Que sí, que no me, ya, yo ya lo quiero hacer. Paciencia, paciencia, hagámoslo juntos, porfa, ¿ok?
Vale. Ahí termina el video. Vamos a la encuesta, ¿verdad? No, ahorita ingresen el número completo de qué, del curso, ¿verdad? Que está en el correo que se les mandó. También está ahí en el grupo de eso, está en el WhatsApp también. Ahí está, creo. Vamos a ver. Vaya, no les digo, pues les estoy diciendo que lo hagamos juntos. Ya lo mandaron varios. ¡Sucristo! Teacher, es que no lo dijo en inglés, teacher. Ajá, ¿cómo? Él es un gojorrón. La fecha de inicio yo pongo 05 del... Dice 05 del 7 del 2021. Pero cuando lo ingreso me da error. Es que seleccioné la fecha mejor. Ah, ok. Porque sí. Muchas veces se invierte el mes, día. Ahí en el calendario. Sí, en el calendario, píquenle con el mouse, con puntero al día. Nombre completo, como está en el correo. El correo electrónico que ustedes hicieron, que ustedes pusieron en el correo está. Su correo, su número de celular, que está en la solicitud. El sexo, si son varón o mujer. Su departamento de residencia. El municipio. La empresa, ¿cómo aparece en INSAFOR? Búsquenlo ahí en el correo. Son datos que sí, solo cada quien tiene. Ve, por ejemplo, tengo ya la imagen de Karen Vanessa. Tengo una captura de pantalla que dice Jesucristo mi Salvador, pero no me aparece el nombre. Y esa como sí, que... Sí le puse el nombre, pero más abajo, no en la pizza. Entonces vuélvamela a enviar, por favor, pero eso no es captura de pantalla, eso es una foto. Si puede tomar la captura de pantalla sería mejor. Y así, cuando pone la imagen, ahí le pone el nombre para que venga pegadito, así, ¿ve? Ya les comparto aquí para que vean. Venga pegadito con la foto, porque si otro manda, entre que usted manda la foto o la imagen y otro mensaje aparte con su nombre, otro lo envió, ya no queda junto con su nombre la imagen. ¿Verdad? Que nos aparezca así como el de Karen Vanessa, ¿eh? Pegadito aquí, cabal. El de Jonathan también no me aparece con nombre. Entonces, vuélvanmelo a enviar, por favor. Algo, solo estoy llenando una encuesta de servicio. Antes de darle enviar a la imagen, tienen que escribir el nombre para que venga pegado.
Eso, Jonathan, eso. Porque estaba en una encuesta, Cristian. Vaya, ya salgo, solo voy a mandar. Laura, muy bien. Bueno, voy a ir marcando acá en la lista los que ya lo enviaron. ¿Qué fue? El teléfono. Es que no lo distraiga el gato. No sé quién está con el gato. Bueno, ya tengo el de Karen Vanessa marcado. Okay. Mauricio Antonio, gracias. Laura Carolina, gracias. José Jonathan, gracias. Ana Lilian, gracias. María Ivania, gracias. Frida Janine, gracias. Ay, Galileo, no me aparece. Antes de que me mande la imagen, tiene que ponerle el nombre, Galileo, para que venga pegado con el con la imagen. Sí, teacher, lo que pasa es que la encuesta la hice desde la computadora y no tengo abierto en la computadora el WhatsApp. Ese es mi problema. Por eso estoy tomando la captura. Ajá, de la pantalla. Y... pero está bien, si usted le toma la foto... antes de enviar la foto, escribe el nombre. Ahí le da la opción de escribir el nombre. Okay. I'm so sorry. I'm gracias. Y disculpe la inconveniencia, pero Insafor es bien exigente. Okay. Any problem, sir. ¿Verdad? Mauricio Antonio Rivera, gracias. José Rodrigo Hernández, gracias. Inclusive igual, si me puede mandar la captura junto con el nombre, se lo agradeceré. Zaira Marlene Larín, gracias. No, teacher. Yeah, we see. Zaira Marlene Larín, gracias. Catherine Marcela, gracias. Mayra Veralice, gracias. Eso, así, Galileo, muchas gracias. Jacqueline Gloribel, gracias. Espero a Brian, Dinora, Guillermo, Javier, Arnoldo, Concepción, Wendy, bueno, Rocío me envió ahí. Bueno, espero. Todavía algunos. Dinora, gracias. Ya llegó.
hagamos una cosa para avanzar con los que ya terminaron. Escriban cada quien la oración que hizo con su grupo ahí en el chat de WhatsApp. Y ahí las vamos a ver rapidito, ¿verdad? Ahí por lo menos ahí quedan para todos. Brian, gracias. Arnoldo, gracias. Mañana te toca baño, ¿viste? ¿Qué fue eso? Mañana es sábado. Payday, payday. Today or tomorrow? I get paid on 7. Sad. I won't have money for holidays. I'm going to work on holidays. I'm still waiting. Please, Guillermo, Javier. Where is Javier? Javier ya se fue. Apagó la... No, ni apaga la cámara, solo la tapa. Ay, Javier. Si esta aquí estoy, maña, teacher. Ya me la puedo. No, teacher, ¿cómo va a creer? ¿Qué pasó? ¿No me has mandado la imagen, Javier? Ya se la envié, teacher. Ya la mandaste. Sí, ahí está. Ah, sí, aquí está, aquí arriba está. Oh, ok, gracias. Teacher. Ya decía yo, ¿cómo es posible que Javier está? Ay, Dios. ¿Y el café, Javier? Ya me lo voy a echar más tarde, ¿no? Cuando pegue el sueño. No, mejor tomátelo, no te lo eche. Está bien. Guillermo, are you there? Cuidado con el gato, cuidado con el gato. ¿Quién me falta? Mary, ¿cómo vamos? María Concepción. Ya terminó la encuesta, ya le envió Concepción. No, teacher, me sacó esa cosa. Así que estoy haciéndolo otra vez. Vaya. Brian, cambié la oración. Brian, ¿cómo va la rodilla? Es que la... ¿cómo se llama? La lesión no me deja ver. La rodilla no lo deja ver. Quítate la rodilla de la cara. Es que no es la de él, es la de la esposa. A rodillazos lo tratan, pobre hombre. Con la misma rodilla. Just kidding. No, como aquel que dijo, no, ya puse de rodillas a mi mujer. ¿Cómo? No se agachó a sacarme debajo de la cámara. ¿Y quién te manda a jugar? Porque no hay que... Ok, people, let's continue. So, ya solo queda que ahí Concepción, que me la sacaron. I'm going to share something for you to practice, to play a little bit, to practice the zero conditional, ok?
Ok, déjenme compartirles. ¿Quién está acá? Guillermo. Ah, ahí le pusiste el nombre, Guillermo. Gracias. Thank you very much. Thank you very mucho, Guillermo. Okay. Okay, le voy a compartir lo que nos quedamos a trabajar. ¿Dónde lo tengo? Sí, esto es. Okay, this is a board game. A board game. Uy, sí tengo varios. Ah, del chat son las oraciones. Muy bien, ahí sigan las poniendo. Acá vamos a ampliar esto. Ahí está. Okay. Y por ahí también, para hacer este juego, aquí están las indicaciones. How to play. Esto es, what do you do if zero conditional. What do you do if, ¿qué haces si? Remember, simple present, es en zero conditional. O sea, lo que van a usar, la frase que van a, con la que van a completar, tiene que ser simple present, ¿verdad? Vamos a hacer groups of four. Wendy Maribel, gracias. Para trabajar. Y les voy a compartir un link para un... Vamos a usar un dado virtual. ¿Lo ven? Le da clic al dadito. ¡Cha! Y se mueve. Ahí les voy a compartir el link en WhatsApp porque vamos a usar ese dadito para jugar. No, muévete. Vale. Ahí les mandé el link del dadito. Y ahorita voy a compartirles el PowerPoint del juego. Oh, sí, se lo voy a compartir en PowerPoint porque así pueden ir marcando dónde van avanzando. Déjenme buscarlo. Jaron's Board Game Estes. Bye. Ahí uno del grupo lo abre, ¿verdad? Y los demás lo están viendo y van avanzando con el dadito, tirando el dado. Entonces, a medida que avanzan, ¿verdad? Comienzan acá donde dice start, ¿verdad? Cuando aterrizan en una pregunta, déjame buscar el puntero. Aterrizan en una pregunta, por ejemplo, le sale 3. Va, caen acá. Recuerden, el inicio de la pregunta es, what do you do if? El estudiante, uno del grupo, ¿verdad? Aquí dice el que está a su derecha, pero ahí ustedes escogen cómo sería la ronda, ¿verdad? Cómo sería el orden en que van a estar jugando. El que sigue le pregunta, le hace la pregunta al que tiró el dado. What do you do if you forget your homework? Le pregunta. What do you do if you forget your homework? El que tiró el dado responde. If I forget my homework, I call home to get my homework. Ah, qué sé yo, I call my mom, o I tell the teacher. O sea, ahí sean creativos en su respuesta. ¿Qué hacen? ¿Verdad? Si la respuesta que les da está correcta, los demás deciden si está correcta, entonces se puede quedar ahí. ¿Verdad? Y puede marcar ahí con, como van a estar viéndolo en
en PowerPoint lo pueden marcar. Yo aquí voy a poner una estrellita, ¿no? Ahí voy. Y luego otro tira el dado y así sucesivamente van avanzando. Entonces, el que sigue le hace la pregunta al que tiró, responde. Y así van avanzando. Ya. El primer jugador que llegue hasta acá gana. Esta flecha dice, bueno, super skip, move ahead, se mueve, avanza. Si cae aquí, avanza hasta aquí. Si cae aquí, oh no, go back, se regresa hasta acá. Okay, the idea is to practice your English. Move back 3 spaces, regresa 3 espacios, move ahead 3 spaces, muévase hacia adelante 3 espacios. Miss a turn, pierde un turno. Oh no, go back to start. Move ahead 2 spaces. Y ahí siguiendo las indicaciones. Ok. ¿Está claro? ¿Cómo ve el juego? Entonces vamos a hacer los grupos de nuevo. Para que queden más en el grupo, van a ser 5 groups. No, 6 groups. Vale. Entonces ahí en el WhatsApp tienen el tablero y el link para el dado. I want to see you playing this. Remember, the idea is to practice speaking. Go ahead. Concepción, gracias, ya lo mandó. Wendy, ya lo mandó. Guillermo no va a ir a tu grupo. Guillermo. Javier y Jonathan te están esperando, Guillermo.
Vaya. José le pregunta a usted. Okay, Sadia Zaira, what do you do if need to borrow some money? What is borrow? A prestar. Ah. What do you if you need to borrow? ¿Qué es borrow? Es prestar o tomar prestado. Dar prestado. Pedir prestado. Pedir prestado, es el teacher. I not borrow some money. Never. No, pero the question is, es algo hipotético. What do you do if you need to borrow some money? ¿Qué harías si necesitas? Yes. What do you do? The bank. I ask my mom. Yeah. I ask my wife. My brother. Your daughter. Oh. Brother, okay. I ask my brother. If I need to borrow some money, I ask your son. Yes. Oh, good. Well, I can ask my... some money, no return. Good idea. Okay. Okay, oh. Very good. Keep playing. See you. Ahora sigue usted. What is that? What do you do if a chef assistant can? A chop assistant give you too much change. I don't know. maybe if I have a lot of opportunities, I buy in old. I buy in all of that store. Really? Too much change. Yeah. Wow. No me esperaba eso. What is change, Catherine? Change is like to... it's like to... Ay, no sé cómo explicarlo. Change is como un puesto, un lugar. What is change, Karen? Ajá. Ajá, como un cambio. You give me $10 and I give you $5 change. Monedas. Too much. Because the product you buy is $5. So you give me a $10 bill and I give you $5 change. Is that I spend the money. If the shop assistant give you too much change, más cambio, o sea, como he made a mistake. Yeah, it's a mistake, but I give her a thing. I'm a good person. Okay, very good. Keep on going. See you later. Okay. Bye. Okay. In the university, no. Excuse me. In the university, no. In my university, I preparing the, ¿cómo se dice? And university. Como se dice, que yo quiero decir, yo me he preparado en los exámenes, pero de física o matemática.
I prepare to exam. To physical mathematics exam. Ah, okay. I prepare to physical and mathematics exam. Okay. Well, dale. Vamos. Cinco, no. Vas. Dos. Uno, dos. You feel hungry at night? Yeah. I feel hungry every day, man. So hungry. my life is hungry, man. Okay. Nah, but the question is, tienen que usar el encabezado. What do you do if you feel hungry? What do you do if you feel hungry at night? ¿Qué hago si me da hambre en la noche? Así son las preguntas. Y puedo responder como yo quiera o... Yes. Ok, regresamos. Dame otra vez. Complete sentence. If I feel hungry at night... I ate in... I prepare something to eat. Vaya, pero arma oración, hace una oración completa. If I feel hungry at night, I prepare a sandwich. Okay. If I feel hungry at night, I eat cereal or whatever. Meal. Yeah. Armen oraciones. Okay. Okay. See you. See you, teacher. See you. El mismo teacher, porque otro no sabría. Oye, teacher. Oye. Teacher. Hello. Hola. Teacher, ya no alcanzamos a jugar, teacher. Ok, ¿y qué estaban haciendo? A tu maestro. Traduciendo para entender, teacher. Y ¿sabe qué? Le voy a contar, teacher, que el dado no lo pude usar. Me sale un gran poco de juegos, no sé, yo aprieto el link que nos dio y me manda una pantalla con un gran resto de juegos y no sé qué cosas, teacher. Abajito está el dado. Entonces, a mí me salió, pero me decía unas cosas de TikTok, teacher. ¿En serio? Pero no eran videos míos. No. ¿Cómo está TikTok, teacher, para seguirlo? No. Aquí estamos estamos en la pregunta ahorita. Tú no entiendes a tu maestro, ¿no? ¿Verdad, Vera Lice? le va a decir, every time le vamos a decir, ¿no? Every time, todo el tiempo lo entendemos, understand. No puedo creer, pues yo le voy a hacer preguntas. No, teacher. No, ¿cómo no? Vamos a ver. Mire, teacher, lo hemos jugado así. Lo hemos jugado. Sigue el dado, teacher. Compruébeme, vaya, no. Laura. Diga, teacher. Number three, aquí le cayó. One, two, three. Uy, está muy fácil, mejor le voy a hacer la otra, la cuatro. No para abajo. No, desde dice start, dice el teacher, olvidé mi tarea. Yeah, it's. What do you do if you forget your homework? Vaya. Así teníamos que contestar, teacher. No, esa es la pregunta. What do you do? Aquí está arriba, ¿eh? What do you do if you forget your homework? You forget your homework. ¿Qué haces si olvida una tarea? Digamos solo de... Imagínense que le encargan algo en el trabajo y se le olvidó. El reporte. What do you do if you forget your homework? I'm sorry, teacher. I'm sorry, Joe. Understand. Vaya, pero dígame, ármeme una oración completa. If I forget my homework. Ah, okay.
If I forget my homework, ¿qué no. hace? Olvidé, ay, no, espéreme. No, ya ve que me enredo, teacher. Aquí tengo que escribir y pensar una hora. No. If I forget my homework, aquí está. If I forget my homework, I forget my homework. ¿Qué hace? ¿A dónde dice, teacher? Aquí, what do you do if you forget your homework? If I forget my homework, I say I'm sorry to my boss. My homework, lo que vimos ayer, I call my home. Ah, porque estuve hablando por teléfono. Ay, qué malo, no, yo no hablo por teléfono, teacher. Mire, teacher, es que muy poquito tiempo para hacerlo. Yo lo hubiéramos jugado entre todos, fíjese. Todo el salón. Para la próxima, teacher. Bueno, ¿cómo es la cosa? ¿Entre todos o en grupo pequeño? No, entre todos hubiéramos participado. Es que así nos está costando, teacher. Sí, pero, teacher, porque para comenzar tuvimos que traducir las preguntas. No, o sea, pues, traducir los cuadritos. Si se pusieron a traducir todo, hubieran ido una por una. Lo que van haciendo. Está bien. Es que queríamos jugar de todo, todo. Ahí se juntan en WhatsApp a jugar. Así le digo a Veralis, yo, y a Ivania. Gracias, teacher, oiga, por estar con nosotros y aguantarnos, teacher. No, hombre. Esperamos verlo en el próximo curso, si es que nos apuntan de la empresa, teacher. Bueno, bueno. Ok, María Ivania es la que está también. Okay. Y ya casi es la hora, teacher. No es que le esté así exigiendo el tiempo. Es que lo esté apurando, ¿no? No, que quiera abusar del tiempo del teacher. Pero si se va. Mire, teacher, pero si nos va a dar un discurso de despedida, se lo vamos a esperar también. Son bromas, teacher. Pero que ya no hay ni cómo salirme de aquí. Ya ve que ya se fueron todos, iba a decir. Ok, teacher, gracias. Bueno. Ok. Okay, people, welcome back. Bien, vamos a terminar. Terminemos con la foto del curso. A ver, pónganse por ahí. Eso, peínense. Se nos olvidó, teacher. No nos peinen. Ah, verdad. Nos fueron al salón. La compañía. El labial, el maquillaje. Ok. A ver, Ivania, si no puede. Me puedo sentir. Ivania, si puede. Ay, qué oscuro. Eso, por ahí está. Va pasando por la luz. A ver, a la cuenta de tres, todos activen la. ¿Qué activamos para la foto? En las reacciones. Corazón, la última vez. La manita, del dedo arriba, el pulgar arriba, el corazón,
o el de fiesta? ¿Qué, qué? Ah, ya, Laura ya puso el de fiesta. De fiesta. Pongamos el de fiesta, pues. Fiesta. Este sería, fiesta. Pero espérense, porque se después se desaparecen y... Ay, déjenos que se desaparezcan ahorita y cuando yo les diga, espérense. Cuando yo les diga, la cuenta de tres lo activamos para que todos lo tengamos listo ahí y tomamos la foto. Ok, 1, 2, 3, actívenlo. Hoy sí, va la foto, bien sonrientes. Y ahí va para el WhatsApp. A ver cómo quedó. Si tienen a ustedes alguna que les quedó bonita ahí, pónganla. Uy, no, la estoy pasando donde no es. Ok. Muy bien. Miren, no quedaron tan peor. Éxito, como dice Arnoldo, que ya se fue, o ahí está, no, ya se fue. No, salió Arnoldo. Ok, vamos a tomar la última asistencia. Ha sido un gusto estar con ustedes, ¿verdad? Vamos a ver para el próximo módulo cómo estamos, si seguimos juntos o están con alguien más. Pero no se vayan a echar atrás con esta carrera, ¿verdad? Yo sé que cuesta, que estar de 8 a 10 de la noche después de una jornada de trabajo no es fácil, pero vale la pena, ¿verdad? No solo por buscar mejores oportunidades, sino porque un nuevo idioma nos ayuda incluso para nuestra salud cerebral, ¿verdad? Nos ayuda a evitar el bendito Alzheimer, por ejemplo. Así es que por salud también aprendan inglés. Really? Okay. Sí, claro. ¿Verdad? Okay. Estás ahí trabajando tu cerebro, ¿verdad? Y no le pido la opinión a la doctora, no voy a hacer que me contradiga y la riegue. Yo. Así es que apóyeme, doctora. Bueno. Vamos con Ana Lilian Reyes. Present, teacher. Brian Javier Carmona. Ella se fue. Dinora Alejandra Alfaro. Present, teacher. Gracias. Frida Janine Mejía. Present, teacher. Gracias. Present. Guillermo Antonio García. Okay. Javier Aldair Escobar. Present, teacher. Gracias, Javier. José Arnoldo Mazariego. Fue José Galileo Barrera. Fue José Jonathan Vigil. Present, teacher. Gracias. José Rodrigo Hernández. Present, teacher. Gracias. Catherine Marcela Castaneda. Present, teacher. Gracias. Laura Carolina Vigil. Present, teacher. Gracias, María Concepción Cerón. Mary, present, Mary, teacher. Gracias, María Ivania Palma. Present, teacher. Gracias, Mauricio Antonio Rivera. Se fue Mayra Verónica Moreno. Mayra Verónica. Veralice Moreno. Ya le estoy cambiando el nombre. Zaira Marlene Larín. Present, teacher. Gracias. Wendy Maribel Zabaleta. Present, teacher. Jacqueline Gloribel Rivas. Present. Gracias. Present. También. Karen Vanessa Moratalla. Present. Gracias. Y Mauricio Antonio Orellana. Present. Bueno, muchas gracias a todos, ¿verdad? Cuídense. Disfruten la vacación, si tienen vacación. ¿Verdad? Y bendiciones a todos. Tengan feliz noche. Ah, me toca todavía la última sesión con Zaira. ¿Verdad? Los 10 minutos. Lo estoy esperando, teacher. Bendiciones. Vamos copinó, a pues, todos. Zaira. Amén. Dios les bendiga. Amén. Amén. Un gusto conocerlos y que nos sigamos viendo. Un gusto, teacher. Gracias, teacher. Bye, bye. A la próxima. Night.
gusto, cuídense. Gracias, bye, teacher. Bye. Bendiciones. Para servirles. Bye. Bendiciones, muchas gracias a todos. Bye bye. Good night, teacher. Good night. Night, teacher. Good night, Ivania. Good night. Teacher. Hola. Tengo una pregunta del ejercicio 19 que me sale mala y ya no sé qué más ponerlo. El 19 es el primero. Del tercero. Vaya, permítame, Zaira, vamos a ver eso. Que... Ok. Lo siento, Zaira. No, 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 dele, dele. Pero ya me di duro 2 días. O 3, no me acuerdo. Ejercicio 19. Tarea 19. 19, 20, 19. El tercero, dices. Sí. If employees, ¿cómo lo has puesto? Ahorita el último que puse es done it. Ajá. Done it well day one, keep healthy. No, no, es en presente. Acuérdate que esto tiene que ser en presente. Want es futuro. If when they didn't. No, presente de be. Don't. They. ¿Cuál es la forma de be con they? No sé. I am, you are, he is, she is, we are, they are. Negative. ¿Cuál es la que le falta, Karen? ¿Mm? ¿Cuál es la que le falta? La 3. Ajá. De la 19. ¿Sí? Y fue. Entonces, ¿cuál sería lo negative, Karen? Aren't. They aren't. Pero ya lo puse así, también ya me dio error. Ok. If employees don't eat well, they aren't healthy. Ahí tienes que ver si ahí las comas están bien, si el apóstrofe está bien, punto final, espacios. Sí, todo está bien. Porque así debe de ser. If employees don't eat well, they aren't healthy. Tenía un espacio de más, a ver, no, sigue siendo más. If employees don't eat well, coma, coma, they aren't eat healthy. No, they aren't healthy. They aren't healthy. Oh, I see. Okay. Yay, thank you. Okay. Good night. Bye bye, Karen. Okay, Zaira, ¿habrá algo que quiera que reforcemos? Sí, el cuadrito que tenía anteriormente con las que nos mandó a hacer las oraciones. Yo ese no les escribí su significado. Okay. Este. Quiero ver. Ese. Va. When, cuando. Era el único que sabía. Okay. While, mientras. As soon as. ¿Sí? Ajá. Tan pronto como.
Sí. After. Sí. Después. Before, antes. Sí. Until. Until, hasta. Whenever. Whenever. Pudiéramos traducirlo cada vez. ¿Qué? Cada vez que. Ajá, bien. Hay varias formas, ¿no? Cada vez que, siempre que, cuando. ¿Verdad? Pero no cuando de pregunta tanto, sino cuando tú quieras. Whenever you want. ¿No? Tiene otro sentido y otro contenido. Sí. Ok. Once es una vez. O una vez que, ¿verdad? ¿Una vez qué? As. Aquí también se puede, se traduciría cuando o mientras. ¿Cómo qué oración sería? Por ejemplo, la que está ahí. Dad looked sad and worried as he read the letter. Papá se veía triste y preocupado cuando leía la carta o mientras leía la carta. Since, desde. Hablando de tiempo. Sí, es desde. Desde. Entonces estaba mal mi oración porque. ¿Qué puso? ¿Cómo la hizo? Es que la utilicé así como ya que. Ya que. ¿Qué era today we will do a survey since it is the last day of class. No. No era así, ¿verdad? Sí, pero aquí lo que estamos viendo es porque estas palabras tienen otros sentidos también. Ajá, que no tienen pues sí, que ver que no tienen que ver con tiempo. Pero aquí las estamos usando con el sentido de tiempo. Entonces, since me dice que era desde. Desde. Desde, ajá. Since. Por ejemplo, la que tenemos ahí. Susan ha cambiado mucho desde la última vez que la vi. ¿Verdad? Desde, sí. Desde. By the time es también otra forma de cuando. Lo que quiere decir aquí es que para cuando ella tenía 8 años, by the time she was 8, ¿verdad? Para cuando ella tenía 8, she could read Greek and Latin. Ella podía leer griego y latín. Entonces, ese es el by the time. Para o sea, que el cuando lo encontramos en diferentes situaciones, Pues, lo que pasa que así lo tendríamos, así lo usamos en español, esas expresiones. Ajá, ajá. Nosotros usamos una mayor parte de veces cuando, pero en inglés hay diferentes expresiones. Igual, sí, tiene razón. Cuando, y le voy a agregar aquí la oración para saber de qué se trata. By the time. Usted está diciendo que para ese
para ese momento, para ese tiempo, ya había sucedido algo antes. Uh-huh. Algo así es la idea, ¿no? Es como cuando usted le diga a alguien, para cuando vos viniste, yo ya había terminado. ¿Verdad? O, igual, nosotros no, tal vez no decimos todo ese para cuando, sino que solo decimos cuando vos viniste. Yo diría, ¿para qué viniste si yo ya había terminado? No, ese es otro sentido, ya, ese es otro sentido. ¿Verdad? Pero da la idea de que para cuando esto pasó, ya lo otro ya había sucedido. Uh-huh. Till es lo mismo que until, hasta. Es igual. Sí. ¿Verdad? O cada vez, no, till, sí, hasta, perdón. Y every time, cada vez que, o siempre, ¿verdad? Siempre que. Es el every time. Cada es igual vez. Que, quiero ver. Tres. Es, sí, como whenever. Whenever, whenever. Uh-huh. Ah, ajá. Es igual. Uh-huh. Ah, bueno, ya con este y las oraciones a la par como ejemplo. Y no puede enviar ese cuadrito ahí al WhatsApp, porque se nos lo había enviado, teacher. No, no lo envié, ¿verdad? Sí, lo voy a enviar. Y si nos hace el favor y ahí para repasar. Ahorita, permítame. Pobre Frida, toda en pijamada, quedó en la foto. Bien cómodo. Bien relax. Pero sí se oye que anda bastante mal. Sí, ay, ¿qué pasó aquí? Sí. Seguía trabajando en una clínica con tanto enfermo. Ojalá no sea COVID. Uy, sí. Peligroso. Nos estaba contando de ayer que está fuerte eso. Sí. Sí, sí, estamos casi. O sea, que a usted ya le dio COVID, dicho. Sí. Al principio de este módulo yo estaba con COVID. De veras. No me hice pruebas, pero no tenía olfato. Pues eso era. Tuve dos días de. Dos noches tuve fiebre, sensación de gripe, y después todos los síntomas: tos seca, no tenía fluidez nasal, solo la congestión. Y de repente perdí el olfato, así, sin qué ni para qué. Cero. ¿Qué más olfato. Señales? Cero olfato, ¿verdad? Ay, gracias a Dios ya tengo las dos vacunas, entonces no me afectó mucho, eso fue todo. ¿Opina usted de que sí, que ayuda bastante? Yo tener sí, la vacuna. Sí, definitivamente. ¿Verdad? ¿Por qué no? No sabría yo decirles si sería ya mi defensas propias o ya las vacunas hicieron su trabajo, ¿verdad? Pero probablemente bueno, sí, porque aquí en mi casa. Un poco de todo.
sus defensas, claro, la vacuna. Porque gracias a Dios, mi mamá, imagínese, una mujer de 84 años y no se contagió. Ni su familia. No, nadie más. Por ahí a veces veo que un muchacho pasa por la parte de atrás de usted. Sí, sí, es mi hijo. Es su hijo. Ajá. Su hijo. Y nadie más se contagió. Ellos el año pasado tuvieron mi hija, la menor, y él, que todavía están aquí en casa. El año pasado, igual, proceso gripal y pérdida de olfato y el gusto por casi 2 semanas. Pero nada más, ¿verdad? Pero fue al inicio, fue al inicio de la pandemia. Ellos me decían, no, hombre, a mí ya me dio, a nosotros ya nos dio. Mi mamá, ya tiene las 2 dosis también y gracias a Dios, nada. Gracias a Dios. Sí, mi esposa igual, ella solo un proceso gripal tuvo y perdió también el olfato. Menos tiempo que yo, pero sí lo perdió. Me dejó el teacher, dije yo. No, es que ha estado bien mal el Inter ahora aquí en mi casa. Ah, pues sí es. Así es que, sí, yo el del 1 al 14 me dieron incapacidad, porque llamé al 132 y me mandaron las medicinas, la nota para aislarme. Y a eso lo llevé al seguro. De hecho, hasta ahora fui a la empresa para que me firmaran la incapacidad. No me hice la prueba porque las de $30 no son fiables, dice. Y la que es confiable vale $100. Sí. ¿Para qué? Si ya me dio. No, pues con todos esos síntomas. ¿Para qué más prueba? Ajá. Más lo que iba a gastar. Pero sí, gracias a Dios, no pasé mal solo un par de noches con escalofríos. Y de ahí tranquilo. Ay, sí, pero ¿y no se siente así como la incertidumbre? Sí, pues sí, ¿verdad? Pero compré, qué bueno, compré, gracias bueno, no a compré, Dios. Compré, de hecho, me regaló una amiga enfermera, me regaló un oxímetro. Ahí estaba todos los días midiéndome el nivel de oxígeno, que es lo, que, es lo que hay que tener cuidado, ¿verdad? Que no le baje, porque entonces sí, ya es que no están funcionando bien los pulmones. Sí, eso debe ser tremendo. Pero bueno, qué bueno que ya prácticamente lo ha superado. Sí, ya solo el olfato, que algunas cosas todavía no las siento, sobre todo malos olores, afortunadamente. Pero eso no lo siente, teacher, ¿para qué lo quiere sentir? No, es peligroso también, porque a veces, imagínese, usted tiene, se come algo que está arruinado porque no le siente el mal olor. La verdad que sí, es necesario. No, pero yo le decía en el buen sentido, ¿verdad? Sí. Sentir malos olores no es tan grato. Bueno, teacher, ojalá y el próximo también estemos por ahí. Bueno, ha sido un gusto, Zaira. Sí, igualmente. Gracias por la paciencia. Claro, claro, estamos para servirles, ¿ok? Y siempre, pues, ahí tienen mis números y todo para cualquier cosa. Estamos a la orden. Ahí le pedimos apoyo, teacher. Claro, para servirles siempre. ¿Ok? Bueno. Pase feliz noche, Zaira. Igualmente, teacher. Feliz noche.